Aquí tenemos un bonito problema de examen, que es el tipo de problemas que llamo problema Sudoku, porque lo que nos están pidiendo en este caso es la velocidad mínima de la bala, esta V sub 0, para que ocurra un evento un poquito más adelante. Ese evento es que, bueno, esto va a impactar, se quedan pegados, como dice, fijaos que dice que tiene una colisión perfectamente inelástica, ¿vale? Se queda incrustado, ¿vale? Esa es la palabra clave, y que luego empieza a deslizar ese conjunto hasta que se detiene sobre la plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuánto vale esa velocidad mínima? Fijaos que si la velocidad es más grande, pues este se caería por el otro lado, si la velocidad es más pequeña no llega, ¿vale? Así que eso es lo que nos está dando esa condición. Es un problema sudoku porque tenemos que reconstruir la información, hacer un primer análisis del problema y luego tratar de atacarlo con nuestra estrategia habitual. Entonces vamos a intentar entender el problema. Fijaos que nos dice para que alcance el extremo derecho. Fijaos que cuando este empiece a moverse, el conjunto de la bala con este bloque, va a ejercer un rozamiento sobre el bloque de abajo, ¿vale? Y eso va a hacer que este también se mueve. Así que alcanzar este extremo, en realidad lo que quiere decir es alcanzar este extremo visto desde la plataforma, visto desde M2, ¿vale? Y eso en nuestro lenguaje significa relativo, ¿vale? Así que esa pieza de información, lo que nos está pidiendo al final el enunciado es, dime cuánto vale V sub 0 para que la velocidad relativa de 1 con respecto a 2 sea 0. Claro, cuando digo 1 me refiero al conjunto formado por la bala y el bloque. Así que bueno, ya más o menos tenemos el plan. Esto es nuestra incógnita y esa va a ser una pieza de información importante, ¿vale? Luego vamos a tener que incorporar más piezas de información. Y como digo, es un problema complejo, volvemos a leerlo y volvemos a analizar lo que nos dicen. Fijaos que el problema tiene dos etapas, ¿vale? Una que nos dice que impacta con el bloque y se queda incrustada casi instantáneamente en su interior. Incrustada, como decía, esto lo que significa para nosotros es colisión perfectamente inelástica. Y esto significa dos cosas. Una, evidentemente, que la velocidad de salida de la bala es igual a la velocidad de salida del bloque 1. Y lo segundo es que no se conserva la energía cinética. Esto es muy importante en este problema. Cuando hay una conexión que no es elástica, la energía no se conserva. Por tanto, no puedo conservar la energía desde el principio, desde el momento del disparo, hasta el final del problema. Así que el problema tiene dos partes. En una parte, que vamos a llamar parte 1, simplemente tenemos el balazo. Y en otra parte, que vamos a llamar parte 2, ya tenemos este sistema formado por el bloque 1 y la bala en el interior, que está interaccionando con el bloque 2. Y eso ya es donde entra esta segunda parte. Así que bueno, ya tenemos la estrategia. Ahora resolvemos el problema pues con nuestro método de siempre. Bien, vamos con la primera parte. Como decimos, tenemos una colisión inelástica. Como es una colisión, es una interacción impulsiva entre la bala y el bloque, bueno, podemos suponer que se conserva la cantidad de movimiento en la dirección del impacto. Bueno, en realidad, en todas las direcciones. En este caso, en la dirección del impacto, que es el eje X. Vamos a llamar a esto eje X y a esto eje Y. Vale. Entonces tenemos la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial será igual a la masa que forman el conjunto bala más bloque 1 por la velocidad final que voy a llamar simplemente V1. ¿Vale? Y esto es todo lo que podemos aprender de esa primera parte. No podemos decir nada de la energía porque como es inelástica no se conserva. Vamos con la segunda parte. Y en la segunda parte ya tenemos un problema de varios cuerpos, así que vamos a tener un poco de cuidado y vamos a analizarlo como siempre. Primero haremos el DCL, luego escribiremos la ley de Newton. Pensaremos qué papel tiene el rozamiento en este problema. Trabajo y energía. Veremos si se conserva la cantidad de movimiento. Y por último, qué nos dicen las ligaduras del problema más la cinemática del problema. ¿Vale? Ya sabemos que nos vamos a encontrar por aquí con el relativo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Así que empezamos por el DCL. A partir de ahora voy a llamar, en vez de llamarle M1 y a la bala, pues a esto simplemente le llamo M01, ¿vale? El conjunto formado por la bala y el bloque, y analizo el diagrama de cuerpo libre de ese conjunto. Así que tendremos, esto es M01, como no hay rotaciones, nos da igual donde pintemos las fuerzas, tendremos una normal que ejerce este contacto de aquí, por supuesto tenemos el peso, M01G, y tenemos una fuerza de rozamiento. Fijaos que el rozamiento se opone al deslizamiento. Si esto estuviese clavado al suelo, este se mueve hacia allá, ¿de acuerdo? Por tanto, el rozamiento es en este sentido, ¿vale?
Lo que importa es el deslizamiento relativo, ¿vale? Así que lo que he hecho es poner un observador encima de este bloque y ver cómo es el movimiento. Así que el rozamiento pues tendrá... Vale. Vamos con el otro objeto. Ahora tenemos esta plataforma. Vamos a empezar siempre por lo cobarde. ¿Vale? Aquí tenemos el peso. Tenemos aquí la normal con el suelo. ¿Vale? En realidad se ejerce sobre las dos ruedas, pero bueno, consideramos que esto es puntual. Y luego por acción y reacción tenemos que dibujar esta normal, que es la misma que hemos pintado aquí, solo que en sentido contrario, y el rozamiento, voy a pintarlo así, que es igual que este otro, pero en sentido contrario. Y ya no tenemos más fuerzas. Bien, ¿qué nos están pidiendo aquí? Pues en principio nos están pidiendo qué pasa cuando ocurre un cierto evento, ¿vale? No sé si voy a necesitar la ley de Newton, ¿vale? Porque parece que lo que me están pidiendo es algo que tiene que ver con velocidades, velocidad mínima. Hemos dicho la velocidad relativa al llegar al otro extremo, pero no sé qué me voy a encontrar. Antes de seguir, lo que hacemos entonces es analizar las fuerzas y luego vemos si nos podemos saltar el paso de la dinámica. Te vamos a poner aquí internas, externas, conservativas y no conservativas. Internas son las que aparecen en dos DCLs, por ejemplo, la normal y el rozamiento, y las dos son no conservativas. Así que aquí tendremos N01 y la fuerza de rozamiento. Conservativas internas no hay en este problema, no hay campos eléctricos ni muelles. La gravedad es externa para nosotros porque la Tierra no forma parte de nuestro sistema. Aquí tenemos los pesos y aquí tenemos la normal con el suelo. Bien, si dibujamos los pesos, ¿vale? Estos van hacia abajo, la normal con el suelo va hacia arriba. Por tanto, si nos fijamos en esta fila, que es el de las fuerzas externas, la suma de todas las fuerzas externas en el eje X es cero. Y por tanto, no solo en la colisión, sino en todo el problema, se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. Y eso está bastante bien. No va a venir muy bien en este paso. Así que, como digo, me salto a la ley de Newton y vamos a ver qué podemos decir. En este caso, nos dicen que analicemos el rozamiento. Fijaos que como desliza en todo momento, pues esto es muy cinético por la normal. ¿Qué normal? La normal donde está el contacto, donde hay rozamiento. No conozco cuánto vale esa normal, así que vuelvo a la ley de Newton, pero solo necesito dibujarme la ley de Newton para ese eje. Así que lo que tenemos es N01 menos M01G igual a masa por aceleración vertical. Como el movimiento es horizontal, esto es cero. Y ya podemos olvidarnos de la ley de Newton por ahora. Así que esto será mu cinético M01 por G. Vale. Trabajo y energía. Bien, vemos que el problema nos pide velocidades y la velocidad entra dentro de la energía cinética. Así que nos puede venir bien calcular los trabajos y las energías del problema. En este caso tenemos, bueno, como en todos, suma de fuerzas externas no conservativas más suma de fuerzas internas no conservativas igual a variación de energía mecánica, que recordemos que es variación de energía cinética más variación de energía potencial. En este caso, el problema es horizontal, así que no hay variación de energía potencial gravitatoria, ¿vale? Que es la única conservativa que tenemos, y tenemos variación de energía cinética. Por otro lado, fijaos, en fuerzas externas solo tenemos la normal con el suelo. Así que cuando calculamos este trabajo tendríamos normal con el suelo por el desplazamiento del bloque 2, que es sobre el cual actúa. El bloque 2 se va a mover a la derecha. ¿Cómo lo sabemos? Pues fijaos que es fácil de ver porque la única fuerza horizontal que tiene este bloque es el rozamiento, que va hacia la derecha. Así que este va hacia arriba, el deslizamiento va hacia la derecha, son perpendiculares, por tanto no hace trabajo. En cuanto a los trabajos internos tenemos dos. Tenemos el trabajo que hace la normal N01. Y ahora, como son internos, en realidad es el movimiento relativo de 1 sobre 2. Este se mueve hacia la derecha, si pongo un observador en 2, este va hacia arriba, así que de nuevo son perpendiculares, y luego tenemos el trabajo de rozamiento. Rozamiento por el movimiento relativo de 1 sobre 2. El rozamiento va hacia la izquierda, en el diagrama del cuerpo libre del bloque 1, o del bloque 0,1, y el deslizamiento va hacia la derecha. Por otro lado, este hemos visto que es constante, así que esto nos queda simplemente menos el módulo M01G por el deslizamiento relativo. Pero fijaos, esto es lo bueno de las fuerzas internas. Solo me importa lo que se mueve sobre el bloque. En realidad, sobre el suelo, estos dos acabarán aquí, el problema. Por tanto, el deslizamiento absoluto es enorme, ¿vale? Pero como estoy calculando el trabajo de una fuerza interna, solo me importa el relativo. Así que aquí tendremos rozamiento por L por el coseno de 180, que es menos 1. Bien. Esto es en cuanto a la parte de trabajos. Energía cinética, pues tenemos energía cinética inicial
tenemos el bloque formado, el sistema formado por M01 con esa velocidad que hemos en principio relacionado con la de la bala por la colisión, y en el instante final, fijaos que aquí es donde entra la pieza de información más importante, lo que hemos dicho es que la velocidad relativa de, en este caso, lo que hemos llamado bloque 01 con respecto a 2 es 0, ¿vale? Porque es ese caso crítico que si fuese más grande se caería, si fuese más pequeño no llegaría, pero cuando llega al final justo, ¿vale?, se mueve como la plataforma. El como la plataforma significa relativo, ¿vale? Y esto significa que la velocidad de 0,1 es la velocidad del bloque 2 y le podemos llamar simplemente la velocidad final. Así que esto será la masa total por la velocidad final al cuadrado. Juntamos las piezas y tendremos trabajo de rozamiento igual a energía cinética final, M01 más M2 por V final al cuadrado menos energía cinética inicial. Un comentario muy importante: aquí no pongo la de la bala, aquí no pongo un medio de M0, V0 cuadrado. Esto está mal porque hemos dicho que hay una colisión inelástica y no se conserva la energía, ¿vale? Así que tengo que ver el momento después de la colisión. Bien, tengo dos incógnitas, no conozco esta y no conozco esta, ¿vale? Esta en principio la puedo relacionar por la conservación de cantidad de movimiento de del paso 1, ¿vale? Pero entonces me entra una nueva incógnita que es V0, que es de hecho lo que me están pidiendo. Así que por ahí no puedo seguir, así que sigo con mi problema, sigo buscando incógnitas, ecuaciones. ¿Dónde están las ecuaciones? Pues en este análisis de las fuerzas hemos dicho que se conserva la cantidad de movimiento en el eje X, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos es una nueva ecuación que nos dice velocidades después de la colisión, en realidad son iguales que antes, igual a la velocidad del sistema que se mueve todo con la misma velocidad, M2, por lo que hemos llamado V final. Así que ya tenemos una incógnita, dos incógnitas, pero tenemos tres ecuaciones, y V0, tres ecuaciones, que es esta otra, y la de la primera colisión, que voy a ponerla aquí con nuestra nueva notación. Así que tres ecuaciones con tres incógnitas. Resolvemos y el problema finalizado. Os pongo aquí en la pantalla ahora la solución, ¿vale?, para que no se haga muy largo el vídeo. Pero bueno, como digo, estos problemas hay que primero entenderlos y luego analizarlos, ¿vale? Y eso nos quita unos cuantos disgustos. Bueno, aquí tengo otra anotación porque lo tengo hecho de otro día. Esto es lo que he llamado velocidad final y esto es lo que he llamado V01, ¿vale? Pero bueno, primero resulto, problema resuelto. Fijaos que esta velocidad de la bala es muy grande, ¿vale? Eso es porque la masa es muy pequeña. Bueno, se acabó.